A ver cómo se porta esto. ¿Vos decís que va a pasar? Sí, sí, sí. Porque está muy inflado. Ay, ¿por qué cortaste? El loco aquel, así como está, acelera el que tiene el loquito este, Juan Manuel. No pasa nada. Suena este V6, suena loco. Este se entusiasma antes de. Hay que subirlo después, en algún momento. Vamos. Poder americano. Era eso, era cabezada de la mela, hicieron en Córdoba. No tengo la menor idea. Ahí se quedó Gabriel, ya te digo. Bajá por donde bajó Gabriel, que es muy cortado. Después mirá lo de acá abajo y vas a ver.
Con ganas, dale.
¿Te gusta Manuk? Hermoso. Como bajé yo y acelerando. Y ves que si te va, acelerás más. No sé, ni me enteré. Pará, no te agaché ahora, ¿eh? No, no se movió, boludo, debe estar clavado en el piso. No, está volcando nada más. Sí, hace calor, ¿eh? No vengo más. Ajá. No puedo quitar la sonrisa de la boca. Pásame, Manuk. Así se hizo en el video. Lugares, ¿no? Muy buena noche.
pista o algo? ¿Cómo? ¿Calienta o algo o no? ¿Anda todo bien? No, oh, todo perfecto. Todo perfecto. ¿Se te ve la sonrisa? Tenía que probar, ya sabes. Sí, te vi la idea. Sí, probá. Para decir que estuvimos
por algún lugar que no tuvo otro. Virgen. Mandé por lo más arriba, ¿no? Sí, pero no, no estaba al tanto, pero sí era un poquito más alto. Ah, ni sabía, boludo. Todavía no tocaste en ningún lado, Marce. No voy a decir nada. La verdad que estoy sorprendido. No copié, ¿eh? La verdad que estoy sorprendido. ¿Te ves en la data? Estoy bien así, ¿eh? Pensé que estaba sorprendido por donde estamos. No, también. Escúchame, está buenísimo. Campo traviesa, campo traviesa. Te digo que la visibilidad es hermosa. Tengo todo cerca acá. Y el parabrisas frontal me encanta. El capó parece, como yo manejo bien alto, casi no molesta para nada. Mirá que te veo levantar la pera, ¿eh? Sí, yo sabes que en realidad me hace siento que me falta ver un poco más. ¿Un poco más arriba? Sí, pero para ahora yo puedo acomodar el asiento del sillón.
Y lo fundamental es ubicarse bien, distancia corta al volante y bien vertical. Mirá un poquito para arriba, ya te tapa todo, no es nada. Yo lo tengo a tope ahí el asiento. Ya que se haya bajado Miguel, no es buena señal, Estamos chequeando si no había agua. Muy bien. Hermoso se vio, Manuk. Acá, Te iba a decir eso. Está para hacer el asadito acá. Ojo la rama arriba. Seguimos hasta la una y a la una buscamos un hueco, ¿te parece? Yo tengo la una y media, no sé qué hora tenés vos. 12:30 tengo yo. Sí, 12:30 son. Listo, cambiando la hora.
linda tenés las gomas, Manuk. Ahora las tengo porque esté más gordito. Pero si no, tengo un poquito más flaquito en los senos. Venís concentrado, no querés ni agarrar la radio. No, si te parece. Mirá que nivel de complejidad no es bajo, ¿eh? No, pero voy a poner nervioso, pero... me pone nervioso, me pone alerta. No, a mí no es tanto lo de quedarme, porque igual, quedarse se quedan todos, pero algunas subidas, ¿viste? Me parece re loco, encima me pareció lo mismo que la que me... Espera ahí. Venite para atrás, así toma carrera, Gabriel. No, no puedo tomar carrera. Hay dos lomas antes que no me dejan tomar carrera. Bueno, a lo macho entonces. ¿Cómo está del otro lado? ¿No?
Linda curvita, ¿eh? Seguí la huella. Es que no sé si está la huella de Gabriel acá, ¿eh? Ahí atrás que está la arena suelta, no hay nada, ¿eh? ¿Por dónde andan que no los veo? Hijo de puta, está atrás nuestro. Qué bien que le hiciste. ¿Lo viste? Sí, está ahí atrás. Gracias, Manu. Ay, quisiera firmarte la cara, Manuca, antes un ratito. Tranqui.
¿sabes que me estoy dando cuenta? Que nunca apretaba el acelerador hasta fondo. La vez que pude subir, realmente pisé a fondo y subió. Y ahora lo igual. Igual ahí yo no sé si tanto a fondo, porque cuando ve que vos sentís que hace así, cuando va subiendo, ahí acelera. Okay. En la última. Aquí y eso. Más despejo. Yo porque no quería rebotín. No, no, que si pasás ligero te golpeás, ¿eh? Sí. Pero ahora me estoy dando cuenta que si lo piso. ¿Más acelerador? Bastante más, no me he dado cuenta. Medio boludo. No molestan y quedan hermosas. No, ¿cómo que no? Ahora vas a ver cuando baje el sol. Estamos a contraluz de la bajada del sol, por eso parece que no. Pero son bien blancas las de arriba. Callado que está Manu, o le está disfrutando mucho o está cagado en las patas. Un poco y un poco. No, pero esta vez no hay cagada en las patas. Mirá, otro día, la primera vez cuando vinimos, venía cagada. ¿Sabes? Cuando vinimos, no. Y ahora, el único lugar en donde me puse un poquito nervioso era donde había que volver, pero en realidad estaba más divertido que nervioso, así que. Y el resto no sé que no es nada, ahora lo veo re divertido. Decilo, te pido confianza. Sí. Con convicción, así. Sí, Gabriel, te tenemos confianza.
¿Cuál es el problema? Ya lo vi. Cero problema. Por favor, conduzca hacia la ruta resaltada en pantalla. Puse GPS y me tira que vaya por la ruta, che. No, lo estoy apuntando directo. Es más, creo que cuando fuimos del otro lado de este cerco que está acá al lado. Sí, por acá no pasamos nunca. Sí, es probable, Manu.
imagen por donde bajé yo. Muy bien. Se mueve, Manuque. Sí, pero es que ahora no lo siento tanto como el primer día. Me parece que no me acostumbré. Estás conociendo tu vehículo. Qué emocionante, ¿eh? Acá va a estar blandito. ¿Cómo? Está re blando. Por eso les dije, iba a estar blandito por el color de la arena.
ojo ahí, ¿eh? Es un cenicero ahí. Thank you.
grabando, Manu, ¿no? ¿Qué pasó? Si quiere salir un poco la filmación, Manu, que me pase. Igual, si quiere que filme algo en particular, avísame, a ver si está, si está prendido o no en ese momento. Sí, está grabado. Es más, por eso voy a medio. Pasa, Manuk. Ah, sos de Punilla. Thank you.
alto es extremo o no es extremo? Yo creo que no va. A mí me parece que desde el primer momento en que no vas por un circuito, ya es toda una aventura. ¿Cómo se había enganchado ese día Mosca con lo de extremo, no extremo, con el dique? Ah, ¿antes sabías lo que había en otros lugares? Claro, que está llena de minitas de pelota del otro lado y no nos dice nada para que no vayamos. Despacio del otro lado. Y encaralo marcha atrás, entonces después tenés el malacate apuntando para acá. Bueno, te confirmo, sí, había agua. Primera plana para el cruce de eje de Manuk. Estaba probando y me faltó un poquitito. No, quedó buenísima la grabación. Ya la vas a ver. Manuk, te siguen las ratas. Ah, sí. Es que siguen a su líder.
de Beltrán, Marcelo. Sí, sí, lo pancié todo.
Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Oh.